Bueno, con el hombre espectáculo, ¿qué pasó cuando fuiste a largar la final que te tuviste que encajonar en el fondo de la grilla? O sea que me fui para la largada, dimos la vuelta previa, todo. Cuando paro ahí, paro, toco bocina, saludo a la gente. Hizo una tosiego, ¡pum! Hizo, se paró. Se paró el mate misil. Así que, bueno, no arrancó el arranque. Y bueno, vinieron la gente a fecharme y cuando recibí ayuda externa, tenía que largar último. Bueno, una lástima porque estabas para correr con los punteros ahí a palos, ¿no? Sí, habíamos salido segundo de la serie, que habíamos largado cuarto. Bueno, estábamos para pelear, igualmente largamos último y llegamos hasta el cuarto puesto. Y a los de adelante los teníamos ahí viéndolos. No, nos faltó un poquito más para avanzar más, pero que estuvo divertido. Bueno, el auto en un momento te vimos trabajar acá en el recinto técnico con la alineación. ¿Qué problema tenía? Estamos con un problema ahí que tenemos una tirada para un lado y no lo puedo solucionar y se entranca los movimientos ahí. Y bueno, no lo podemos solucionar todavía, así que estuve trabajando un montón anoche, estuvimos hasta la 1:30 de la mañana, 2. Y bueno, la mañana pensamos que a lo mejor iba a mejorar y no, seguimos con el mismo problema. Pero bueno, la peleamos como pudimos y bueno, no fue bastante bien. Bueno, ahora a desarmar y a buscar el problema para la próxima en Esperanza. Sentido antihorario, creo que te cae bien de cualquier manera vos. Sí, señor, vamos. Todo te cae bien. Vamos a tener que trabajar otra vez un montón en el auto, a ver si podemos mejorar eso y tratar de dar un poco más de batalla a la próxima carrera. Bueno, a divertirse, en Esperanza, que también es muy lindo el circuito, vamos a ver cómo sean las carreras. Buen retorno a casa. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle como siempre a mis hijos, a los Mesa Boy, que son sus amiguitos, que es mi equipo, ellos son todos chicos de 17 años que laburan en el auto y bueno. En el futuro. Gracias a ellos que están ahí ayudando y trabajando, vamos mejorando, a veces cometemos errores, a veces nos sale bien. Y acá estamos luchándola como podemos. Y a todos los sponsors que tenemos en el auto que nos ayudan a poder venir a la carrera. Vale, buen retorno a casa. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Alejandro Mesa.